nombre es Jairo Suárez y soy uno de los pastores de esta comunidad. Se llama Redil del Sur y para nosotros es un gozo que usted esta mañana nos acompañe. Así que muy bienvenidos esta mañana a este lugar. Nosotros estamos hace ya algunas semanas, meses ya, creo que casi más de 2-3 meses, en una serie en el libro de Romanos. Así que vaya abriendo su Biblia en Romanos, por favor. Capítulo 1, y seguimos en el capítulo 1. A este ritmo, no sé cuándo vamos a terminar Romanos, pero aspiramos que sea antes de que Cristo venga o que el Señor me lleve. Y podamos por lo menos ir a la presencia del Señor y decir, prediqué todo el libro de Romanos. Esa sería una corona y un gozo para mí. Bien, Romanos capítulo 1, hoy vamos a estar en los versos 18 al 23, pero quiero, en beneficio de las visitas, contarles un poco lo que dijimos la semana pasada para tratar de enganchar dónde estamos el día de hoy. El verso 17 nos ha dicho que en el Evangelio se nos revela la justicia de Dios, ¿cierto? Y que en el Evangelio nosotros vemos, podemos ver cómo es que tenemos a un Dios que es justo. En el verso 18 y en la sección que sigue nos va a decir también que mientras que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, en la humanidad se revela la ira de Dios. Y esas son palabras fuertes. Dios está airado, tiene rabia, piedra, llámelo como lo llame, contra la humanidad. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Dios tiene ira que se viene revelando, si usted ve el verso 18, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Dios está airado. Ahora bien, preguntas que podemos hacernos es, bueno, ¿y por qué está Dios airado? ¿Qué es aquello que tiene a Dios enojado contra la humanidad? ¿Es justa esa ira de Dios? Es decir, ¿esa ira de Dios procede de justicia o es una ira injustificada de un Dios colérico? ¿Por qué está Dios enojado? ¿Es injusta esa ira que Dios expresa? Y básicamente, para dar una respuesta rápida a nivel de introducción, diríamos que Dios está airado porque el hombre no le ha honrado como Dios, sino que la humanidad le ha dado la espalda y le ha ignorado. Y entonces el Dios que es santo y la humanidad llena de maldad, ese Dios tiene que dar la espalda a la realidad de una humanidad que no ha querido vivir de frente a Él. Así que esa es parte de las razones por las que Dios está airado contra la humanidad, y Dios no puede quedarse neutro ante la maldad. Recuerden que nuestro Dios es santo y es justo, y ante la maldad Dios no simplemente puede cerrar los ojos y aquí no ha pasado nada, no. Dios tiene un carácter, Dios es una persona y tiene parte de lo que nosotros podemos indignarnos es en razón a las cosas que consideramos injustas. Y Dios considera injusto que los seres humanos a quienes Él ha creado, les ha dado su gracia, una creación, no lo honren como a Dios, sino que terminen dándole la espalda y viviendo para sí mismos. Así que Dios está airado por causa de nuestro pecado. Y la ira de Dios no es injusta por causa de que Dios mismo se ha revelado a la humanidad y le ha dicho quién es Él, y sin embargo nosotros lo hemos ignorado. Así que esa es la situación que nosotros tenemos. El punto es, queridos amigos y hermanos, que nosotros los seres humanos empezamos a excusarnos delante de Dios. Nosotros no queremos enfrentar a ese Dios que está airado. Nosotros no queremos ver a ese Dios que está airado. Nosotros queremos simplemente empezar a levantar excusas y argumentos delante de Dios para nuestra conducta. Y la sesión que iniciamos hoy, desde el verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, nos va a demostrar básicamente algunas excusas que los seres humanos levantamos contra Dios y para supuestamente defendernos de Dios y de la ira de Dios, para evitar la ira de Dios. Argumentos que Pablo viene a objetar o que viene a salir el paso de esas excusas con las que los seres humanos queremos evadir la ira de Dios. Son por lo menos tres clases de excusas. Capítulo 1, versos 18 al 32 va a enfrentar la primera excusa de los seres humanos y es: yo no sabía. Yo no sabía. La segunda excusa de los seres humanos arranca en el capítulo 2, desde el verso 1 al 16. Y la siguiente excusa es: yo soy una buena persona. Yo soy una persona moralmente buena, ética, soy buen padre, buen hijo, buen esposo, lo que sea. Entonces Dios, en vez de tener ira contra mí, debería estar feliz conmigo. Y Pablo va a decir, es tonto pensar eso, y nos va a mostrar por qué es tonto pensar eso. Y a partir del verso 17 del capítulo 2 hasta el
al verso 20 del capítulo 3, Pablo nos va a responder a la siguiente excusa. Y la excusa es: yo soy muy religioso. Yo leo la Biblia todos los días, yo voy a la iglesia cada domingo. Y esa es la otra excusa que los seres humanos le sacamos a Dios. Tú no puedes estar airado conmigo porque yo soy muy religioso. Así que ante estas tres excusas, lo que vamos a emprender el día de hoy hasta capítulo 3, verso 20, es tres excusas que los seres humanos levantamos a la ira de Dios. Primera, yo no sabía. Segunda de ellas, yo soy muy buena persona. Tercera, yo soy muy religioso. Hoy simplemente vamos a quedarnos en la primera de esas excusas, entre hoy y la siguiente semana. Y la primera excusa que los seres humanos levantan a la ira de Dios y no quieren enfrentar la ira de Dios es: Dios, yo no sabía, a mí que me esculquen, ¿cierto? Yo no sabía. Y lo que Pablo va a decir, como dice el versículo 20, de modo que nadie tiene excusa. Vea conmigo capítulo 1, verso 20, al final, la última frase del verso 20 del capítulo 1. De modo que nadie tiene excusa. Y eso es lo que Pablo nos va a decir en toda esta sesión. Quien quiera que tú seas, tú no tienes excusa delante de Dios. Tú no te puedes excusar ni argumentar con el Creador. ¿Por qué? Porque no hay ni uno solo justo, porque no hay quien haya hecho el bien. En otras palabras, lo que Pablo nos quiere demostrar es que, miren, sin el Evangelio, sin la mediación de Jesucristo, no hay justicia, sino ira de Dios. Si yo no vengo al Evangelio, si yo no pongo mi confianza en el Evangelio, si yo no pongo mi confianza en Cristo, lo único que me va a deparar a mí es la ira de Dios. La única esperanza para el ser humano caído, para el ser humano rebelde a Dios, es el Evangelio. En él se revela la justicia de Dios. Sin el Evangelio, lo que se va a revelar sobre nosotros es la ira de Dios. ¿Estamos? Así que con eso en mente y ese panorama en mente, vamos a leer los versos 18 al 23 del capítulo 1. Vamos a orar y nos arrancamos con lo que hoy Dios tiene para nosotros. ¿Estamos? Capítulo 1, versos 18 al 23. Creo que hemos adoptado una cultura muy bonita y no quisiera que la perdiéramos, y es que leamos la escritura juntos. Entonces vamos a ponernos de pie, como siempre lo hacemos, y vamos a leer cada uno un verso. Yo leo el verso 18, ustedes el 19, y nos vamos hasta el 23. Dice así, yo leo el verso 18, ustedes 19, y nos vamos yendo hasta el 23. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que por tu espíritu tú nos guíes a entenderla. Que hoy podamos salir de este lugar no justificándonos en la ignorancia, sino poder decir: realmente yo no tengo excusa. Y que eso nos lleve a un arrepentimiento y a una entrega genuina a ti. Derriba todo argumento que se ha levantado en nuestra mente para decir que tenemos excusa y que podremos por nosotros mismos evadir tu justicia y tu ira. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hoy estamos celebrando y se celebra, digamos que popularmente, el Día de la Madre. Y una de las cosas que uno puede recordar en un día como esto son frases de madre. ¿Recuerda usted alguna frase de mamá? Dígame usted alguna frase de mamá que usted diga: esto es típica frase de mamá. Numeral, hashtag, frase de mamá. Hashtag, frase de mamá. Se lo dije. Se lo advertí. Se va a caer. ¿Qué otra frase de mamá? Si maduro. Cigarrudo lo compró, manteca le tiene que dar. Ok. Hay frases de frases.
¿Qué otra frase típica de mamá? Que no, señora. Muy bien. Ok. Mi mamá diría más bien es, señora, aunque se demore un poquito. ¿Sí o no? Ok, ¿cómo se dice? Más larguito, pero menos peligroso. Okay. Hay una que yo recuerdo mucho y tenía que ver cuando yo me excusaba con mi mamá. Y ella me mandaba, Jairo Alberto, ese es mi segundo nombre, no le digan a nadie, ni me diga así. Jairo Alberto, vaya a la tienda y compre tanto de pan. Y yo estaba viendo mi partido de fútbol y yo me hacía el sordo, ¿cierto? O simplemente no le paraba bolas a ella. Jairo Alberto iba 3, 4 veces. Y yo me hacía como el que no escuchaba, ¿cierto? Como que... Y entonces ella me pega el grito. Mamá, pero yo no sabía, ¿cierto? Y ella me decía lo siguiente. No se haga el bobo porque de pronto así se queda. No se haga el bobo porque de pronto así se queda. Y creo que eso es lo que Dios nos va a decir esta mañana. Si usted quiere llevarse algo de esta predicación, es Dios diciéndote, no se haga el bobo porque de pronto así se queda. La primera excusa que los seres humanos vamos a levantar delante de Dios es yo no sabía. Yo no sabía. Y hay por lo menos 3 cosas que el ser humano dice no saber. Y esos serán nuestros 3 puntos esta mañana. Número 1, los seres humanos van a decirle a Dios, yo no sabía que había un Dios. Primera excusa, yo no sabía que existía un Dios en los cielos. No, yo era ateo, yo era agnóstico, yo nunca lo vi, yo no sabía. A mí nadie me dijo. Yo no me crié en una religión, a mí nadie me contó, a mí no me llevaron nunca a la iglesia, lo que sea que nos hayan dicho. La segunda excusa es, yo no sabía que yo era tan torpe, tan necio. Y la tercera es, yo no sabía que Dios estaba enojado. Son 3 cosas que decimos no saber y que Dios nos va a decir esta mañana, tú sí sabías. Solo que te habías hecho el bobo o el pendejo, ¿cierto? Pero tú sí sabías. Pues primero, yo no sabía que había un Dios. Verso 19 trae la respuesta. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es ¿qué cosa? Evidente. Pues Él mismo se lo ha revelado. Es evidente para ellos. Lo que se puede conocer de Dios, y eso es importante, lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos, para nosotros, para los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado. Y lo primero que tenemos para decir esta mañana respecto al conocimiento de Dios es que no hay absolutamente nada que los seres humanos podamos llegar a conocer de Dios si Dios no se revela. Es decir, el conocimiento de Dios no se descubre por nosotros mismos. Si algo podemos llegar a conocer de Dios es porque Dios primero se ha revelado. Los seres humanos no pueden estudiar a Dios como se estudia la ciencia, como se estudia cualquier otra cosa. Para poder llegar a conocer algo de Dios, Dios tiene que tomar la decisión de revelarse. Ahora bien, lo que el texto nos está diciendo es que Dios desde el comienzo tomó esa decisión. Y Dios, el Dios creador, tomó la decisión de revelarse y darse a conocer a través de la creación misma. Dios es el que ha tomado la iniciativa de darse a conocer y ha puesto un cartel gigante que nos dice, yo soy Dios. Dios decidió darse a conocer a la humanidad. Ahora, ¿cómo se dio a conocer a la humanidad? Bueno, lo que el texto nos va a decir es que, verso 20, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, ¿cierto? Su naturaleza divina, se perciben claramente a través de ¿qué? De lo que Él creó, miren en sus Biblias. Así que la forma en que Dios se ha dado a conocer es a través de la creación. En otras palabras, el Dios invisible se ha dado o se ha hecho visible a través de las cosas que Él ha hecho, que Él ha creado. La Biblia está llena de esas expresiones. Recuerden, por ejemplo, el Salmo 19 nos va a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día le dice al otro. La creación misma da testimonio de que hay un Dios, un bello amanecer, un atardecer. Yo les he dicho, nadie va al mar, al océano a sentirse grande. Sería muy tonto de nosotros y muy pretencioso pararse en la punta de la playa y decir, uy, yo que sí que soy grande. Cuando veo este océano me doy cuenta de la grandeza mía. No, uno ve eso y dice, Dios mío, yo soy una pulga, una mota de polvo en este universo vasto que alguien creó. Tiene que haber algo detrás de todo esto. Yo no soy el centro ni el ombligo del mundo.
La creación misma nos dice que hay algo mucho más grande que nosotros. Dios ha hecho eso. El mismo Job, cuando comienza a altercar con Dios, desde el capítulo 37 del libro de Job, él empieza a cuestionar a Dios y el por qué Dios lo ha afligido y por qué Dios ha hecho esto con él. Y Dios le dice: oye, Job, ¿acaso tú estuviste el día en que yo le dije a las aguas que se separaran del cielo? ¿Tú estuviste el día en que yo le dije a los vientos retrocedan? ¿Tú estuviste el día en que yo creé de la nada los árboles del campo, los animales de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije al norte ve al norte y al sur ve al sur? Y empieza Dios a confrontarlo con la creación misma y cómo Dios había diseñado, y decirle: ¿quién eres tú para decirme a mí qué es lo que yo debo hacer? Y Job, al final de su vida y de esa confrontación con Dios, en el capítulo 42, dice: de oídas te había oído, mas ahora, al considerar la creación, la belleza, la grandeza de la creación, mis ojos te ven. La creación, queridos amigos y hermanos, revela la obra de Dios, la belleza. La belleza de esas flores tan preciosas que uno dice: ¿cómo es posible que esto salga de esta cosita de nada? Y se cree esta orquídea. ¿Cómo es que uno compra una orquídea y no sepa cómo va a ser? Sino que es una sorpresa cuando ya sale. ¿Y cuál te salió? No sabemos qué es lo que viene en ella. No podemos adivinar su color, no podemos adivinar absolutamente nada. Cada una de ellas es diferente. ¿Cómo es posible que Dios haya creado los vastos montes, las montañas y todas estas cosas? La belleza, la perfección. ¿Cómo es posible de que sea exacto el giro de la tierra y que la tierra se mantenga en su eje? Que cualquier desequilibrio, un segundo, una cosita de más que no funcione bien, acabaría con el planeta Tierra. Un grado más o algo más de gravedad, un poquito menos, acabaría con todo el sistema. ¿Cómo es posible eso? La belleza, la perfección, la exactitud, la complejidad de la creación expuesta como un cartel gigantesco de parte de Dios, diciéndoles: aquí estoy yo, yo existo, hay alguien, hay un arquitecto divino, yo soy. La creación es puesta como eso, un cartel gigantesco de Dios para hablarle a las personas de que Él es. Ahora bien, ese conocimiento es un conocimiento limitado, porque el texto nos va a decir que no es todo de Dios lo que podemos llegar a conocer. Dice que lo que se puede conocer de Dios, y se nos va a decir qué cosas se pueden conocer de Dios. Este conocimiento es importante, porque básicamente lo que el texto nos va a decir es que hay dos cosas que en la creación nosotros podemos saber de Dios. Número uno, que Él es Dios, es decir, su deidad, que hay un Dios. Y número dos, que Él es poderoso. Son esas dos cosas. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque Pablo en ningún momento quiere equiparar la creación a Cristo. Que yo puedo llegar a conocer a Dios o a través de la persona de Jesús o a través de la creación. No. No es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que hay dos cosas muy importantes que yo pudiera llegar a conocer de Dios en la creación. Que Él es Dios, número uno, y que Él es poderoso. Porque en la creación se revela la deidad y el poder de Dios, pero no su gracia salvadora. Yo en la creación no puedo ver que Dios quiere salvar a la humanidad y que yo estoy perdido. No, eso yo no lo veo en la creación. Yo lo veo en la persona de Jesús. Pero yo en la creación sí puedo ver la deidad de Dios y el poder de Dios. Y esto es lo que en la teología se llama revelación general. En teología hay una revelación general y una revelación sobrenatural o específica. La revelación general es la revelación de Dios en la naturaleza, que hay un Dios y que es poderoso. La revelación especial es la revelación que viene a nosotros cuando nosotros somos convencidos de nuestros pecados y corremos a salvación. Y la gracia salvadora viene a nosotros en la persona de Jesús. Entonces, es como básicamente lo que Dios está diciendo. Es muy distinto conocer a alguien en una hoja de vida. Yo puedo conocer cosas de una persona en una hoja de vida, ¿sí o no? Su edad, que esa persona existe en realidad. Puedo ver su foto y saber el color de su piel. Puedo ver tal vez algo de su estatura, si manda la fotocopia de la cédula, su experiencia laboral. Pero no es lo mismo cuando yo ya llevo 10 años trabajando con esa persona. Yo ahora le conozco más. Básicamente es algo como eso. Hay algo de Dios que se revela en la creación, como en una hoja de vida. Hay algo que yo puedo conocer, pero no es todo. Pero eso que yo puedo conocer me debería a mí a llevar a vivir una vida que glorifique y que honre a Dios como a Dios. Sin embargo, nosotros los seres humanos no lo hemos hecho. Sabemos que hay un Dios, sabemos que es poderoso, pero los seres humanos no le hemos honrado
como Dios, sino que dice el verso 21, a pesar, léanlo conmigo, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y les oscureció su insensato corazón. ¿Sabes? Si tú estás aquí y no te estás sometiendo a Dios, la razón por la que no te sometes a Dios no es porque tengas dudas sobre si Él es Dios o no. La razón por la que tú no quieres vivir de frente a Dios y haciendo la voluntad de Dios no es porque tú tengas dudas. Ah, yo tengo ciertas dudas y realmente, si me explicaran todas las dudas que yo tengo acerca de Dios, entonces tal vez yo seguiría a Dios. No. La razón por la que no te sometes a Dios no es porque tengas dudas sobre Él, sino porque sabiéndolo, decides ignorarlo. El punto no es falta de conocimiento. El punto es que sabiendo que hay un Dios que se ha revelado en la creación, que me habla en la creación, yo todavía decido, no quiero. Y lo que el verso 18 llama a eso es obstruir la verdad. Su maldad, con su maldad, obstruyen la verdad. La creación nos está revelando que hay un Dios que es poderoso. Eso nos revela la creación. Las experiencias de nuestra vida nos van a revelar que yo no lo soy. Y déjame llevarte a esa conclusión. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos jamás se enfermen? Claro que sí. Yo tengo uno que se enferma semana, día por medio. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener tranquilidad financiera, no deberle a nadie, no tener ningún problema financiero? Deudas, nada, ¿cierto? Todos queremos eso. Ninguno quiere que lo echen del trabajo. Ninguno quiere que su empresa fracase. ¿Cuántas ustedes, mujeres, quisieran que su esposo cambiara y fuera un mejor esposo? No levanten la mano porque se embalan. Todos quisiéramos tener un mejor esposo o esposa. El punto es que no lo podemos hacer. De tal manera que nos está comunicando, no eres tan poderoso como crees. Hay un Dios, es poderoso, y tus experiencias en la vida te demuestran que tú no lo eres. Porque si tú fueras tan poderoso, ya habrías cambiado todas esas circunstancias. No puedes. Tú no tienes el control del mundo. Tú no puedes cambiar a la gente. Tú no eres Dios. Y lo que el texto nos está diciendo es esa realidad. Y son esas cosas, las experiencias de la vida, sumado a la creación, la que nos gritan, hay un Dios y no eres tú. Hay alguien que es poderoso y no eres tú. Es otro. Si es tan evidente como el texto dice que es evidente que hay un Dios, ¿por qué los seres humanos nos cuesta verlo? ¿Por qué no vemos eso tan evidentemente? ¿Por qué nos cuesta tanto y nos llenamos de dudas y de cuestionamientos? ¿Por qué, si la Biblia dice que es evidente en la creación que hay un Dios, nos cuesta tanto verlo? Yo quisiera llevarles a un pasaje, sin perder Romanos, que nos ayuda a entender un poquito la razón por la que nosotros hemos vivido esto. Y nos va a demostrar la segunda cosa que nosotros pensábamos que no sabíamos y que es una verdad, y es que nosotros éramos unos necios. Isaías capítulo 42. No pierda Romanos, sin perder Romanos, vaya a Isaías capítulo 42. Isaías 42, y esta sección de Isaías es el profeta hablándole a un pueblo que se ha alejado de Dios y que Dios está mostrándole a ellos su intención de restaurarles y de salvarles. Pero primero les quiere hacer ver su condición, porque saben, antes de que el evangelio o Dios nos sepa dulce, nos tiene que saber amargo. Usted no va a poder clamar por un salvador si usted primero no se da cuenta que está perdido. Usted no va a valorar un salvavidas si usted cree que sabe nadar. Pero cuando te das cuenta que no sabes nadar es donde tú realmente aprecias un salvavidas. De la misma manera, Dios le está mostrando al pueblo eso. Ustedes están perdidos, están llevados. Yo soy un salvador, pero quiero primero mostrarles por qué ustedes necesitan que yo intervenga en su historia. Isaías 42, versos 18 al 25. ¿Lo tienen? Quiero leer básicamente hasta el verso... Vamos a leer solamente por temas de tiempo hasta el verso 20.
18 al 20. ¿Lo tienen? Miren cómo arranca el texto. Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense bien. A ver. ¿Cómo así? Si son sordos, ¿cómo le voy a pedir que escuchen? Dios, poquito de sentido común. Aquí tenemos, no están entre nosotros, pero yo no le puedo decir a los hermanos sordos que vienen al segundo servicio, ¡escúchame! ¿Por qué Dios le está diciendo a ellos, sordos, escuchen, ciegos, fíjense? Las esposas lo van a entender muy bien. Porque ustedes viven con sordos, que no escuchan, y ustedes les dicen, escuchen. Mi amor, está su esposo viendo los playoffs de la NBA, partido de fútbol, de nacional, lo que sea, y te habla, y los esposos hacemos, ajá, qué bien. Realmente sí estamos oyendo, pero cuando ella nos pregunta, ¿qué te acabé de decir? No, que ya está el almuerzo. No, te estaba hablando que los niños tal cosa. Bueno, ustedes saben lo que es un sordo, y usted sabe lo que es decirle a un sordo que escuche. Porque el punto no es una sordera física, el punto en este caso es una sordera espiritual. Es alguien que teniendo oídos no quiere oír, y alguien que teniendo ojos no quiere ver. Entonces Dios le dice, sordos, escuchen, ciegos, fíjense bien. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has enviado muchas cosas, dice Dios, dice el profeta acerca de Dios, tú has enviado muchas cosas, pero no las has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Eso parece reclamo de esposa, ¿sí o no? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. Tú tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Esa es la condición en la que se nos describe el texto, en que somos personas que tienen oídos, pero no queremos oír, personas que tenemos ojos, pero no queremos ver. Y la razón por la que nosotros, teniendo oídos, no queremos escuchar, y teniendo ojos, no queremos ver, es sencillamente porque somos necios. Y Romanos capítulo 1, volviendo a Romanos, nos va a describir así. Dice el verso 22, afirmando ser sabios, se volvieron necios. La palabra necios en el idioma original en griego es la palabra moros. Y la palabra moros tiene la implicación o el significado de tonto, de alguien que se hace el de la vista gorda. En dicho de mi mamá es que se hace el bobo. En paisa, que se hace el pendejo. Y básicamente lo que Dios está diciendo es, ellos se creen sabios, pero realmente están haciendo los bobos. Y lo que dice Dios es, has visto muchas cosas, pero no las has captado. ¿Sí o no? Has visto a Dios en muchas formas, pero no has querido verlo. Ves el desastre de tu propia vida cuando has hecho lo que se te da el deseo, la gana, y sigues intentando vivir así sin considerar a Dios, a ver si algún día te sale. ¿Eso no es necedad? Que yo sé el desastre en que he convertido mi vida por tratar de gobernarme a mí mismo y hacer las cosas como yo creo, sin contar con Dios, y eso es lo que yo he hecho, no ha resultado y todavía sigo convencido. No, a mí lo que me falta es suerte. A mí lo que me falta es comprarme un cuarzo. Si yo me compro un cuarzo, ahí está. No, a mí lo que me falta es, hacer una penitencia. A mí lo que me falta, y todavía sigues intentándolo por ti mismo. No, es que en realidad yo he dado es con malas personas, yo he dado es con malas mujeres. Ese es mi problema. Si has pasado por 20 mujeres, ¿no te podrías dar cuenta que tal vez el problema eres tú y no las 20? Si has tenido 20 novias y no te has casado todavía, ¿no te has puesto a pensar que tal vez el problema no es de las otras 20, que no eran lo que tú estabas esperando, sino que tal vez el problema es tuyo, que has tratado de vivir tu vida como quieres y no has considerado a Dios? Vemos, pero no hemos captado. Ves lo vana que son las riquezas y que nada te sacia e insistes en conseguir más. Y entonces decía, cuando tenga tal cosa, entonces ahí seré feliz. Y ya tienes eso, tienes una casa. Cuando tenga un carro de estas características, entonces ese día, ya. Cuando tenga una empresa propia y no trabaje para nadie más, ya lo tienes.
Y todavía sigues queriendo más, y sigues queriendo más, y sigues queriendo más. Y ves que las riquezas jamás te van a satisfacer y todavía quieres más. Ves, pero no captas. Ves que ese vicio en el que estás te hunde, ves y más, más y más, y todavía crees que estás a salvo y que tú lo dominas. No, 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 yo tengo control sobre eso. Eso es marihuanita. Ah, marihuanita. Yo tengo eso bajo control. Ok, si lo tuvieras bajo control, lo hubieras dejado hace rato por amor a los tuyos. El alcohol. No, 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 es que yo no, borracho no soy. Una vez cada 8 días me pierdo. No más, eso no tiene nada de malo. Ok, ¿ves cómo te está hundiendo eso cada vez más y más? Pierdes a la gente que amas. Vas a perder tu hogar, vas a perder tu familia, lastimas a tu mamá, lastimas a tus hijos y todavía sigues creyendo que estás a salvo y que tú lo puedes manejar. Estás viendo esa realidad y todavía no captas. Eso es necedad, eso es hacernos los bobos y el peligro es que nos podemos quedar así. Tienes oídos abiertos, dice Isaías 42, acusando al pueblo, pero no oyes nada. Y entonces vienes cada domingo sagradamente aquí, te sientas en una silla de estas, vas a un grupo pequeño de mujeres, de hombres, de oración, escuchas la palabra de Dios, me acabas de escuchar a mí hoy, y tú sigues haciendo lo que tú crees que es mejor. Y nos hacemos los bobos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que salimos y dicen, uy, pastor, qué predicación. Ok. Tan bueno sería realmente que pudiéramos no solamente oír ni ver, sino captar y escuchar. ¿No es eso obstruir la verdad de Dios? ¿No es eso, no es necio que cuando yo sé que hay algo que me puede salvar, que se llama Dios Todopoderoso, que hay un Dios, que Él me quiere salvar, que ha revelado su justicia en el Evangelio, y que yo al ver eso y al ver mi propia condición, que yo no soy Dios, porque mi vida es un desastre, porque yo no tengo el control, porque evidentemente en las cosas que yo no he podido hacer, las frustraciones que yo tengo, la vida como me va, yo me tengo que dar cuenta, yo no soy Dios, yo no manejo el mundo. Que cuando yo vea eso, y que sin embargo yo siga obstruyendo la verdad, ¿no les parece que eso es necedad? Que aquello a que te puede salvar, rescatar, limpiar, sanar, tú le digas no. Que sepas que hay una medicina para tu enfermedad y tú te resistas a tomarla. Que hay alguien que te puede salvar porque estás llevado y le dices no. Eso es necedad. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que nos creemos sabios. Porque el texto dice, se creen sabios, pero en realidad son necios. Entonces no solamente el tema es que somos necios, sino que no sabemos que éramos necios. Sino al contrario, nos parece que somos muy sabios. Y que cuando le decimos no a Dios, creemos que eso es muy cool. Que eso es ser una persona inteligente. Considerar esas bobadas de la religión, una sociedad progresista debe librarse del lastre de la religión. Hasta inteligentes nos creemos cuando despreciamos a Dios y ponemos a Dios a un lado. Y lo que hacemos es poner a otras filosofías, porque finalmente si tú estás aquí y no crees en Dios, tú vas a creer en cualquier otra cosa. El punto no es si tú crees o no, el punto es en qué estás creyendo, en algo. El ser humano es un ser que ha sido creado para adorar. Si tú no estás adorando a Dios, estás adorando a cualquier otra cosa. Tan sencillo como eso. ¿A qué? A otro sistema, a otra filosofía, a ti mismo, a la religión misma que tú te has creado y has diseñado, hecha a tu imagen y a tu semejanza, al Dios que tú te has creado con tus propias manos, lo que sea. Pero tú tienes una filosofía por la cual rindes y vives tu vida. Así que no es un asunto de que yo no creo en nada, no. Estás creyendo en otra cosa que no es Dios y estás en todo tu derecho. El tema es que ponemos a otras filosofías como el humanismo y eso sí es inteligente, eso sí es cool. En toda esta discusión que es muy compleja sobre el tema de adopción y todo esto que ha sido furor estas semanas, que es un tema de nuevo muy complejo y ahí hay tanto de largo como de ancho, mucho del tema que escucho en los medios es un tema que me sorprende y es ver cómo se acusa de este lado de ser intolerantes, de ser personas que en base de la religión quieren gobernar el mundo. ¿Y tú en base de qué lo quieres gobernar? O sea, tú me quieres convencer que la forma de ver el mundo que tú tienes es mejor que la mía. Y entonces que cuando yo digo que la forma de ver el mundo como yo la veo en los lentes de Dios es así, tú me vas a decir que yo soy un intolerante. Y tú no. O sea, yo sí y tú no. Tú puedes usar los medios de comunicación por 2 horas
y decir toda la cantidad de cosas que tú crees basado en lo que tú crees. Y si yo te llamo y te hago una llamada de 2 minutos para expresar mi opinión, yo soy un retrógrada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tolerancia estamos hablando? Si tú puedes expresar tu opinión, tú puedes defender tus derechos, nosotros no podemos hacer los nuestros. Y los tuyos son mejores que los nuestros. ¿Por qué razón? Caemos finalmente en contradicción. Así que los seres humanos no sabemos qué tan necios somos y qué tan torpes somos. Y lo que Dios viene a decirnos es, somos muy necios. Nos hacemos los bobos con mucha frecuencia. Y Dios nos está diciendo, pilas con quedarse así. No se haga el bobo porque corre el peligro de quedarse así. 3. Yo no sabía que Dios estaba enojado. Verso 18 nos muestra esa realidad. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Comencemos por decir que el antónimo de la ira no es el amor. El antónimo de la ira de Dios no es el amor de Dios. El antónimo de la ira de Dios es la neutralidad. Dios, que es santo, que es puro, ve la maldad de los seres humanos y Dios ve eso y tiene que reaccionar de alguna manera. Dios simplemente no puede dejar de reaccionar ante eso. Y el carácter de Dios exige que Dios demande justicia. Y cuando ve la maldad en la que los seres humanos, en que siendo el Dios lo han abandonado y lo han ignorado, hablándoles, nos hemos hecho los bobos, entonces simplemente, y hemos reemplazado su gloria, estamos adorando otras cosas, estamos pensando de maneras que no ha dejado en su palabra, etcétera. Nosotros pretendemos que él no esté enojado, sino que pensando todo eso que pensamos, más bien pensaríamos que él esté triste. Y nos encanta la imagen de un Dios triste. Y detestamos la imagen de un Dios enojado. ¿Han recibido ustedes por ahí un mensajito que se llama Dios es un caballero? De un niño en una piscina. Mensaje muy peligroso. Y yo lo he recibido de muchos cristianos diciendo, ¡ay, qué belleza, qué bonito! Pero eso no es bíblico. Dios no es un caballero. Porque la imagen que muestra allí es como un Dios atado en las manos que no puede hacer absolutamente nada si tú no te lo permites. Entonces finalmente Dios está preso a tu voluntad. Ay, casi que mendigándote. Ay, porfis, déjame entrar. Mira que estoy muriéndome de frío aquí en la puerta. Porfis, abrime. Abrime que yo te traigo la comidita. Y vemos así como un Dios, como amarrado de manos, como que no. Si fuera por nosotros y si nosotros fuéramos los que le diéramos el permiso y fuéramos las grandes estrellas del show, creo que ninguno de nosotros hubiéramos escogido a Dios. Tuvo que ser Dios el que nos convenció a nosotros de la necesidad de Él para que nosotros viniéramos a Él. La mayor muestra de eso es que tú no viniste a Dios la primera vez que escuchaste el Evangelio, la mayoría de nosotros, sino muchas veces después. Y el mismo mensaje, se requirió que Dios nos diera su Espíritu Santo, el don de la fe para venir a Él. Así que no tengamos tanto la imagen de un Dios triste. Pensemos en que cuando yo soy rebelde delante de Dios, Dios tiene ira. Y esa es la realidad. Cuando yo vivo lejos de Dios y sin el Evangelio, la forma en que Dios me ve a mí es airado. Él está airado. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado, porque Él me ha dicho, yo soy Dios, soy poderoso y a ti no te ha importado, sino que has decidido ser tu propio Dios. Porque no lo tomamos en serio. Y en Isaías 42, el texto que leíamos ahora, solamente quiero leerles 2 versos más, se nos dice qué es la situación. Porque parte de lo que Dios está diciendo, versos 24 y 25 de Isaías 42. ¿Quién entregó a Jacob para el despojo y a Israel para el saqueo? Dice Dios, ¿no es acaso el Señor a quien su pueblo ha ofendido? El pueblo que no siguió sus caminos ni obedeció su ley. Por eso, verso 25, el Señor derramó sobre él su ardiente ira y el furor de la guerra los envolvió en llamas, pero no comprendió. Lo consumió, pero no lo tomó en serio. La razón por la que viene la ira de Dios contra la humanidad es porque los seres humanos hemos ignorado a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios y no hemos querido reconocer que Él es Dios. Queridos hermanos y amigos esta mañana que nos acompañan, claro que Dios está airado al ver que su creación se rebela contra Él. Que no le han honrado como a Dios, sino que han dado gloria, la gloria que le pertenece a Él, a otras cosas de la creación. Y si tú nos visitas por primera vez esta mañana, yo no haría bien en decirte, si estás sin Cristo, que todo estará bien. Que tu dolor va a terminar.
que eres solamente una víctima de tus circunstancias o del pecado de otros. Y puede que en parte eso sea cierto, que has sufrido porque otros te han lastimado, porque otros te han hecho daño. Pero también es verdad que tú eres pecador y pecadora, y que has participado en pecado hacia otros también. Y que llegará un día delante del juez justo en el que tú te vas a tener que parar de frente, y que ese juez va a dictar sentencia. Y que solamente hay un camino para que tú seas librado del juicio venidero, librado del castigo de Dios. Y es que Cristo Jesús, la justicia de Dios, sea también tu justicia. No es verdad que tú eres inocente, que tú no sabías. Tú sabes que hay un Dios. Tú sabes que es poderoso. Sería irresponsable de mi parte y falto de todo amor decirte que estás bien sin Cristo. No estás bien sin Cristo. Estás perdido sin Cristo. No estaría bien que tú llegaras a pensar que tú estás en Él cuando tu vida no refleja que realmente eso es una verdad en ti. No seas tan necio. Reconoce tu rebeldía. Vuélvete a Dios. Y bendito Dios que la Biblia no termina en Romanos 18, 1:18 al 23. Bendito Dios que tenemos esperanza y que hay otra revelación. Porque si bien es cierto, en la humanidad se revela la ira de Dios contra una humanidad que se ha hecho el bobo, la boba con Dios, hay otra revelación que hemos leído en el verso 17. Una revelación que nos libra de esta otra revelación de la ira de Dios. Y es la revelación de la justicia de Dios, que se revela en el Evangelio. Y en el Evangelio se revela que Dios te ama, que Él quiere cambiar tu realidad, que Él quiere rescatarte, que Él quiere salvarte. ¿Qué tienes que hacer tú? Ven hoy mismo a Cristo Jesús. Clama, reconoce tu pecado y di: yo soy ese que le he dado la espalda a Dios, que me he hecho el tonto, el pendejo, que sí sé que Dios me está llamando, que sí sé que hay un Dios, pero que yo no he querido escucharlo porque simplemente no quiero abandonar lo que amo. Pero yo sé que hay un Dios. Ven a Cristo, arrepiéntete y deja que la gracia salvadora del Evangelio te haga de nuevo. ¿Cómo podemos concluir esta mañana? Mis hermanos, en conclusión, nosotros tenemos un problema con Dios. Y se llama pecado, rebeldía. Y no es por ignorancia. El problema con Dios no es por ignorancia, es por rebeldía. Porque conociendo a Dios, que Él es Dios y que es poderoso, no le hemos honrado como a Dios, sino que nos hemos convertido en necios y hemos adorado a otras cosas antes que a Él. Esa es la realidad de nosotros, y eso es lo que Romanos 1:18 a 23 nos viene a decir. Ahora bien, ¿qué implica eso para nosotros esta mañana? Por lo menos cuatro cosas. Número uno es: aquí está Dios diciéndote: sordo, escucha. Sordo, escucha. No te hagas el sordo. No te hagas el bobo, dice Dios. Porque el peligro es que, como vamos a ver en la siguiente predicación, el peligro es que esa condición se puede permanecer en nosotros. Y como diría mi mamá, no se haga el bobo, que así se queda. No te hagas el sordo. No te hagas el bobo. Ciego, fíjate bien. Eso que no sale bien en tu vida, eso que tú no puedes controlar, eso que no está bien en tu vida, esa frustración que sientes, ese dolor, esa cosa, esa insatisfacción en tu alma, te está comunicando algo, y es que hay un Dios y no eres tú. No eres tú. Si tú fueras Dios y fueras tan poderoso, tú podrías cambiar esa circunstancia. Así que fíjate en tu propia vida y date cuenta. Tú no eres Dios, hay otro que es Dios. Ven a ese que es Dios y que si tiene el universo bajo su dominio y su poder. Ciego, fíjate bien en tu propia vida y entonces ven al Salvador. Tres, honra y agradece a Dios por rescatarte de tu necedad. Si tú estás en Cristo, no es porque tú fuiste muy inteligente. Tú eras un ex necio. Tú eras, como yo, un bobo que dejó de hacerse el bobo. Sencillo. Y dejamos de hacernos el bobo porque Dios nos abrió los ojos.
y nos quitó una venda enorme que teníamos. Así que agradece a Dios por eso, honra a Dios por eso y no lo cambies por nada creado. Y finalmente, si tú esta mañana venías diciendo, es que yo no sabía, tú sí sabías. Y si no sabías, ya hoy lo sabes. Hay un Dios. La creación te lo revela. La escritura lo revela. Hay un Dios. Ya lo sabes. El punto no es si yo sé, porque el problema no es conocimiento. Si sabes que Él es Dios y que debo honrarlo como Dios, y sin embargo yo no lo hago y salgo de este lugar sin tomar la decisión de hacerlo, básicamente lo que estoy demostrando es que el problema no es de conocimiento sino de amor. El problema no es de conocimiento sino de amor. Y de eso hablaremos la siguiente semana, porque el texto que viene nos va a demostrar que la razón por la que no honramos a Dios como a Dios es porque tememos, porque amamos más a otra cosa que a Dios. Porque Dios me dice esto, pero yo veo esto y yo me aferro a esto y lo amo tanto que yo sería incapaz de dejar esto para venir a Cristo. El problema es amor. El problema es que tú estás amando más a esto que a Dios. El problema no es conocimiento. Así que si tú estás viviendo una vida aún en esta iglesia, viniendo cada 8 días, y estás amando todavía más a otra cosa, es, fíjate bien, escucha bien, porque tal vez hay algo que tú estás amando más que a Dios y te resistes a soltar para correr al Creador. Tomémonos un minuto para meditar y oramos para terminar.